Gutiérrez Heras, Premio Nacional de Arte, secuencia 1. Yo no recuerdo Tehuacán. Digo, nací ahí, pero mis primeros recuerdos fueron de Cuicatlán, al norte de la capital de Oaxaca. Es decir, que yo me enteré de que nací en Tehuacán cuando saqué mi primer pasaporte. Para mí fue una gran sorpresa, pero mis recuerdos primeros fueron de Cuicatlán, donde estaba una, ¿cómo se llaman? Donde hacen el azúcar y todo esto, de mi papá. Así que, en cierto modo, yo me siento más oaxaqueño que tehuacano, ¿no? No, realmente mi familia era bastante no antimusical, pero no era muy musical, que digamos. Realmente a mí me gustaba la música, pero en una forma un poco displicente, hasta que, como ya lo he comentado, hasta que vi la película Fantasía de Walt Disney, y ahí sí se me prendió el foco de lo que podía ser la gran música. Yo comencé a estudiar música por mi cuenta y leyendo libros y oyendo discos y cosas así, ¿no? Y tratando de apuntar cosas y ver si estaban correctas en el piano, ¿no? Y en cierto momento hubo un concurso de composición en honor de Chopin. Y yo entré con una obra para piano y orquesta, le llamé Divertimento, y para gran sorpresa mía saqué un segundo premio. El primer premio fue Bernal Jiménez. El otro segundo premio fue José Pablo Moncayo. Se tocó al año siguiente, en 1950, dirigiendo Moncayo mismo, fue el pianista, fue Salvador Ochoa, ¿sí? Y Moncayo se portó muy bien porque me dio algunos consejos que yo seguí y luego él dirigió el estreno. Gutiérrez Heras, Premio Nacional de Arte, secuencia 7. Yo entré a estudiar arquitectura porque era la única profesión que mi familia aceptaba. Sí me gustaba la arquitectura, pero en cierto momento pues fue la música la que me jaló por su lado, y terminé la carrera, pero no hice la tesis. Ya en aquel tiempo ya me habían dado una beca para París, pero para la música, no arquitectura. Y entonces pues ya más o menos olvidé la arquitectura, ¿no? Las becas en aquel entonces
estaban dadas por un grupo de gentes que no eran músicos profesionales, sino lo entrevistaban a uno y ellos decidían si daban becas, si le daban a uno becas o no. Pues bueno, sí, sí me la dieron. Fui al Conservatorio de París, donde se suponía que la clase de composición la daba Darius Milhaud, pero él en ese año estaba en los Estados Unidos, así que él tomó la clase un compositor que se llama Jean Rivier, o sea, se llama. Y tomé un curso de Olivier Messiaen, el curso que él daba en el Conservatorio de París, que era estética y análisis musical. Estuve en el colegio alemán y ahí comencé a oír algunas cosas de música antigua, pero conocí a Margit y Antonio Alatorre, que en aquel tiempo todavía eran nada, novios nada más, en casa de unos amigos, y estos amigos también les gustaba la música antigua. Entonces en esa casa pues cantábamos cosas del Renacimiento y de la Edad Media, y bueno, pues ahí nació una preferencia por ese tipo de música, ¿no? Yo diría que la música renacentista especialmente pues es la polifonía. Ellos prácticamente la inventaron. Entonces, claro que me quedó un entusiasmo por la música polifónica, y aunque no, mi música no suene a lo mejor sí suena, no sé, pero no suene a música antigua, pero sí hay un, diría yo, un entusiasmo por la polifonía, y eso es lo que yo sí creo que quedó de este encuentro con la música renacentista sobre todo. Thank you.
Gutiérrez Heras, Premio Nacional de Arte, secuencia 13. La escuela Juilliard, Joaquín. Eso fue bastante tiempo después, porque en cierto momento ofrecieron a compositores mexicanos la Fundación Rockefeller dos becas si es que nos aceptaba la escuela Juilliard. Tuvimos que, bueno, mandar obras, y según el dictamen de la escuela Juilliard, la Fundación Rockefeller daba la beca. Y a mí me gustó mucho la escuela Juilliard, realmente. Me gustó más que el Conservatorio de París. Eras, Premio Nacional de Arte, Música de Cine. En cierto momento, Manuel Michel me presentó con Los Barbachano y hice algunas películas para cortometraje, porque en aquel tiempo no podía uno hacer películas de largometraje, es decir, musicalizar películas de largometraje si no estaba uno en el STPC. Pero hice algunos cortos que les gustaron bastante, y cuando Carlos Velo hizo su Pedro Páramo, insistió en que yo fuera el músico. Entonces, pues movieron ahí sus palancas y consiguieron que yo entrara al STPC para poder hacer la música del Pedro Páramo de Carlos Velo. Y fue así como entré en la sección de músicos de cine del STPC. Bueno, hice varias películas ya de largometraje, y yo diría que trabajé con todos los jóvenes directores, porque creo que no les gustaban mucho los compositores que ya estaban en la sección de música del STPC. Y bueno, yo diría que trabajé con todos los que sobresalieron en aquella época, ¿no? Yo entré a Radio Universidad primero haciendo una especie de curso sobre la historia de la música, que fueron 52 programas, y luego me invitaron a ser el jefe de la discoteca, que estaba hecha un desastre. Y bueno, ahí estuve como jefe de discoteca varios años, bueno, unos que serían 2, 3, y cuando nombraron a Barros Sierra rector, me propuso como director de Radio Universidad. Y ahí estuve, bueno, hasta que ya se fue Barros Sierra. Pero seguí trabajando en la discoteca,
Porque, bueno, realmente, bueno, pues tú lo sabes bastante bien porque hiciste que le pusieran mi nombre a la discoteca y todo esto. Lo que sí es distinto es que está uno sometido a unos tiempos muy definidos de la música de cine, ¿no? Y claro, la cosa también es las discusiones con los directores, que en general siempre querían más música de la necesaria. Y yo, pues, trataba de convencerlos de que ciertas escenas que funcionaban por los actores, etcétera, que no necesitaban música. Entonces, pues algunos sí me hicieron caso. Pero en general trabajé bastante a gusto con los directores porque casi todos ellos eran de la. Pues de la última camada que entró a hacer cine mexicano, ¿no? Lo que pasa es que en otras partes la música de cine sí se graba y se presenta en discos y cosas así. Aquí eso no se hacía, ¿no? Pero el dueño de Margolín, de la tienda esta de discos, me dijo que llegaban gentes a pedir la música de las Olimpiadas. Que naturalmente no existía en discos, ¿no? En general, yo diría que la música de cine era como algo que no era importante para el medio. Bueno, en cierto modo fue una sorpresa, muy agradable, por cierto, y bueno, pues yo lo vi como un reconocimiento, pues muy, muy bienvenido, digamos. Thank you.